Linares se plegará a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un fuerte énfasis en demandas por igualdad. La denominada jornada de huelga feminista en esta comuna es impulsada por el colectivo social Mujeres por Linares. Demandas sociales, ¿cierto?, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la migración, con los derechos sociales, etc. Entonces, las demandas que se están levantando, las levantamos nosotras como una huelga feminista, ¿cierto?, porque nosotras vamos a llevar estas demandas, pero estas demandas finalmente son para todas y para todos. O sea, lo que buscan en verdad es el bienestar social y la precarización de la vida que tenemos todos, pero especialmente las mujeres, ¿cierto?, por la doble jornada laboral que tenemos, por la violencia machista con la que vivimos desde que nacemos. La jornada tendrá momentos especiales y como punto central el acto y marcha este viernes 8 de marzo desde las 18 horas en Plaza de Armas. La idea es que la gente, las mujeres principalmente, se puedan sumar a las 12 del día parando sus funciones, ya sea en los colegios, servicios públicos y bueno, todos los servicios en realidad. Hacerse parte en la tarde, en la marcha y acto conmemorativo a las 18 horas que vamos a empezar en el Odeón de la Plaza de Linares. Así que ahí esperamos a todos y todas porque bueno, también es una convocatoria que está abierta tanto a mujeres como a hombres. A organizaciones de base, a partidos políticos, ojalá sin sus banderas. La reivindicación de derechos laborales individuales erradicando situaciones de desigualdad formarán parte entonces del nuevo énfasis para este 8 de marzo.